¿Qué tal, Madrigal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Calentano? ¿Qué te trae por aquí? Si querías droga, pues hubieras mandado a tus hombres. No, nada de eso, Madrigal. Vengo a proponerte un negocio. Ah, caray. ¿Y mi negocio es la droga o qué otra? Mi propuesta es la siguiente, Madrigal. Vamos a deshacernos del hobby. Y nos quedamos con la plaza, tú y yo. Mira, yo respeto para que me respeten. ¿Por qué no te comunicas con el Machis? Que te apoye y... Perfecto, Madrigal. Me gusta tu postura. Aunque yo pensé que eras un hombre más ambicioso. Te equivoqué. Eres un hombre de ley. Solo un favor, Madrigal. Lo que aquí hablamos, aquí se queda. ¿Ok? No te preocupes, mi Calentano. Esto fue entre cabrones. Y lo que aquí se habla, no sale nada. ¿Qué pasó, patrón? Nada, chacal. Este cabrón. Espero que no raje. Pues, ¿quién le damos piso? No, chacal. Tranquilo. Espera. Si este cabrón no raja, no pasa nada. Pero si no, ya sabes lo que tienes que hacer, chacal. Como usted diga, patrón. De acuerdo. ¿Cómo te ha ido? Me dijeron que tú vendes de la pura, de la chingona. Pues no te dijeron mal, cabrón. Nomás que a mí no me gusta que me anden con chingaderas. Si estoy aquí, es porque mi amigo el Zarco me dio buenas referencias tuyas. Pues no te dijo mal. Pues a ver, enséñame tu mercancía. A huevo. Nomás para que te des un quemón, cabrón. Cocaína de la Rosada, cabrón. De lo mejor que puedas encontrar, porque nadie la puede tener porque yo la fabrico. Ya ves que hay que estar a la moda, hay que darle juguetitos nuevos a los niños. Lo felicito, señor Madrigal. Está chingona. Claro. ¿Estás seguro, gallo? Seguro, mijo mío. Pues tú dirás, ¿hacemos trato? Claro, a eso vengo. ¿Y para cuándo sería? Tú no te preocupes, déjame organizar a mi gente, porque ahorita tengo muchos pedidos, pero tú vas a tener tu merca, yo te marco. Me parece perfecto, estamos en contacto. Y cuidado, mi comi, por ahí te quieren comer el mandado. Pues qué bueno que me avisas. Ojo, comi, conmigo no se juega. Ni me gusta que me anden con chingaderas. Eso jamás. Yo soy de ley. Vamos a cerrar el trato. ¿Qué te puedo invitar? ¿Un whisky o un tequila? Es un whisky. Va, ¿tú? Un tequilita, lo más legal. Así me gusta. Una guerra muy sangrienta y se olvidaron del pacto. A ver, mi amigo. Me gusta darme la gran vida de lo mejor.
Bueno, qué bueno. ¿Qué pasó, muchachos? Aquí están las armas, patrón. ¿Está todo completo? Todo completo. A ver, quiero verlas. ¡Ay, carambitas! ¡Qué chulada de armas, eh! Pinche homie se va a quedar pendejo con esto. ¿Sí le gustaron, patrón? Una chulada. Bien. ¿Ya tenemos las 100 armas empacadas? Sí, patrón, todo listo. Bien. Entonces hay que cargar y vámonos. Camila. Márcale al homie. Hay que avisarle que estamos listos. Señor homie, ¿cómo está usted? Qué bueno, señor homie. Mi marido quiere hablar con usted. Se lo comunico. Hasta luego. Mi amor, listo. ¿Qué pasó, M1? ¿Qué pasó, amigo? ¿Bien? Muy bien. Precisamente para eso te marco. Para avisarte que vamos para allá. En el mismo lugar de siempre. Ahí nos vemos. Muy bien. Ahí nos vemos. ¿Ya oyeron? Ya era hora, carnal. Esos cuates se habían tardado mucho. Oye, homie, ¿crees que esa gente se ha de fiar? No te preocupes, gallo. Con ellos nunca hemos tenido problemas. ¿Qué andas haciendo por acá? Si tú siempre andas con el patrón. ¿Qué, Chema? ¿Sientes que se te apareció el diablo o qué? No, solamente... como nunca te veo por aquí... o te mandó a vigilarnos. Yo no necesito estar todo el tiempo con el jefe. Desde aquí, yo lo cuido. Pues a ver si me vas dando una cuidadita a mí, porque mira cómo me tienes todo descuidado ya. A ti más que cuidadita, que te den algo para que se te pare, porque creo que ya no te para. A ver si le das una ayudada. ¿Qué se burlan? Ahí hay leche de burra, hombre. Ya, en serio, muchachos. Tienen que aprender a tener algo que no tienen, que es paciencia. Vienen cosas muy buenas, acabo de ver. Vienen cosas muy, pero muy buenas. Pero ya les dije, paciencia. Y todo va a salir a la perfección. Buenos días, Pérez. Buenos días. ¿Ya me tiene el reporte de ayer? Sí, comandante. Déjame checarlo. Perfecto. ¿Puede hablarle a todo el comando? Necesito hablar con ellos. Sí, afirmativo. Gracias. Martín Bustos, venimos a ver al Fomi. Adelante. ¡Ábrele, Jorge! Métete para adentro, mijo. Gusto en verte, homie. Lo mismo digo yo. Deme uno. Señora Camila, qué bien se ve usted. Muchas gracias, señor homie. Genaro, entrégale al señor.
mames, mi homie. Están chingonas, mira. Hasta con su mira telescópica. ¿Una vez? ¿Va a ser business? Claro que sí. ¿Qué te pareció? Estas andabas buscando. Bien, homie. La próxima semana tendrás las armas cortas. Eso espero. Muy bien. Entrégale el dinero. ¿Cómo vieron? Están chingonas, mi homie. Chingonas. Esas me lo querían. Chingonas, mi homie. Oficiales, quiero informarles algo muy importante. Se está hablando de unos narcotraficantes de armas y de drogas. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, ¿es verdad lo que dicen por ahí? Sí, así es, Cepeda. Por eso estamos aquí, comandante. Tenemos que dar con esos maleantes. Perfecto, bien, mesa. Usted dirá qué planes tiene, comandante. Por lo pronto, vamos a montar unos retenes en diferentes puntos de la región. Patrón, ¿y cómo nos fue con la pelea en León? Ganamos el día 2, ganamos el día 9 y ahorita se viene el del día 25. No, patrón, pues el DIN nos mandó unos gallos muy chingones. ¿Quién nos va a ganar con esos gallos, patrón? El DIN tiene muy buenos gallos y con eso lo vamos a seguir comprando y vamos a seguir ganando toda esta temporada. Adelante. Buscan al patrón. ¿De parte de quién? Lo busca el homie. Patrón, lo busca el homie. Hágalo pasar. Adelante. Solicio por la 74 corta, la Alfa 09 al 31 para la 33. Médica Centenario, ¿con qué? Buenas tardes, señor. Esta es una revisión de rutina. Solicio por la 74 corta. Ya ve que se corre el rumor de que hay mucho tráfico de armas y drogas por aquí. ¿A poco? Baje del vehículo, por favor, abra su cofre y su cajuela. ¿Cómo no? Con gusto. Centenario con Torrelanda, jefe, ahí la colonia San Miguel. Revisen. Dos litios por la 74 puerta. Adelante, S4. Voy para 33, San Luisito, número 6, por acá, señor, al exterior, o como 26, contenedor de basura. ¿Una aquí? Ya ciérrame. Limpio. Limpio. Todo sin novedad, muy bien. Adelante, señor. A ver, quiero ver el reporte de Tejabán C4. Está bien, que cumplan con su deber. Así es, estamos para servirles, señor. ¿Qué pasó, machis? ¿Cómo estás, homie? Bien, bien. No cabe duda que tiene los mejores gallos de aquí del estado de Guerrero. Siempre he tenido buenos. Pues mira, la visita es para avisarte que ya tengo las 100 armas que le compré al M1. Ah, y otra cosa, que después me entregan las armas cortas. Muy bien, encárgate de todo, encárgate de mandarlas al otro lado. Si necesitas dinero, me avisas. ¿Y cómo vamos con lo de la droga? Pues bien, esa me la entregó Gallardo. De la Rosada, de la chingona. No tengo falla con eso. Estoy poniendo toda mi confianza en ti. No me vayas a fallar, mi homie. Gracias por la confianza que me das, machi. Pero mira, Gallardo me dijo que hay un cabrón que me quiere tumbar. Por ahí te encargo eso, ¿no, machi? Si sé algo, yo te aviso. Pero de todos modos, ponte truche. Pues bien, machis. Que les vaya bien. Ahí te encargo eso. Estamos. Hasta luego. Que les vaya bien, muchachos. Nos vemos, patrón. Que les vaya bien, muchachos.
pasó, primo? ¿Y tu carnal? No puede venir, tuvo otro compromiso, se lo mandó a mí. ¿Y en qué te la vas a llevar? Tranquila, ¿cómo ves? Ya viene bien preparada. ¿Qué pasó, Madrigal? Mira, aquí ni cuenta se van a dar. Doble fondo, espacios laterales. Felipe, dile que le carguen los 100 kilos. Sí, patrón. Caben bien. Pero a ver si le echas un poquito de prisa, porque la verdad es que estamos atrasados. En ya. Menos de media hora te la tengo lista. ¿Vale? Vente, primo. Vamos, primo, a la oficina para hacer cuentas. Pues sí. Bueno. La lana. Sí, primo. Sí, oficial. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Esta es una revisión de rutina. Ya ven que se corre el rumor de que hay mucho tráfico de armas y de drogas por esta región. Apego su vehículo. El escenario Juan Torrelanda, jefe, ahí la colonia San Miguel. Y bajen, por favor, para la atención. Pase de este lado, ¿no? Señor, por favor. Los pendejos, si supieran a qué nos dedicamos, chacal. Eso es, patrón. Deja a los que se sigan a estos pendejos ahí. A ver, muchachos. Les habla el patrón. Vayan a ver qué quieren. Vamos, vamos. ¿Y ahora qué te traes tú? ¿Se acuerdan que les dije que el homie le iba a llegar su hora? Bueno, pues ya le llegó. Y quiero saber quién entra conmigo, quién está conmigo. Pues creo que tu bola de cristal ya te dijo que yo soy el primero, ¿no? Así es. Mi bola de cristal me dijo que venían cosas muy buenas para todos nosotros. Y una de ellas es esta. Así que quiero saber con quién cuento. Pues yo le entro. Me gusta estar con la gente que gana. ¿Esa voz me agrada? Pues ya sabes que yo contigo jalo donde tú quieras. Solo les pido discreción. Mucha discreción. Y sigan festejando. Bueno, pues ya festejar, papá. Por esta nueva etapa, venga. Ya me vi. Salud. Canal, ya me vi. C4 de base. En auto blanco, comandante. Sí, afirmativo, hay que checarlo de pies a cabeza. C4 de base, España. 14-21, C4.
gracias por el apoyo para Lupe, comando. A ver, quiero ver el reporte de Tacabán. 3067. Correcto, déjenlo pasar. Cerrado. 1043-74. González. 1043-74. Déjalo pasar. Cerrado, señor. 43. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo te fue con Madrigal? Muy bien. Los 100 kilos que quedamos, entró bien en, en el carrito. Todo sin novedad. Todo como lo planeamos. Está bien, carnal. Porque de aquí en adelante tú te vas a hacer cargo de toda la mercancía. Porque yo voy a checar lo de las armas para que se las lleve el machi para el otro lado. Cuenta con eso, ya sabes que para eso estoy. Patrón, me gusta una señorita que se llama Juana. Juana Domínguez, tu hijada. Ah, exactamente, su ahijada. Hazla pasar. Sí, señor. Ya ves, cabrón. Ella te va a echar la mano. Oiga, patrón. Dime. Tengo una espinita yo. Tal Madrigal como que es mi batón. Tienes razón, chacal. ¿Por qué no le hablo a la Margot para que le diga? Ella se la sabe. Déjale, Marco. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? Necesito que me ayudes. Oye, yo te llamo. Quedamos en que yo te llamaba. Tú no me puedes llamar. Mira, le propuse un negocio a Madrigal. Y siento que el hijo de la chingada me va a traicionar. Necesito que hagas tu trabajo. Sí, por supuesto. Avísame, por favor. ¿Ok? Sí, yo te llamo. Me desconcentra todo. Me rompe la magia. Me rompe todo. Yo necesito mucha paz. Mucha paz. Aquí está, patrón. ¡Hola, padrino! Hola, mija. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, hija? Bien. ¡Qué hermosa! Gracias. Bienvenida. Gracias. Mira nada más que grandota. ¿Y mi compadre cómo ha estado por allá? Bien, estamos bien. ¡Qué bueno! Sí, estamos bien. ¿Y para qué soy bueno, mija? Ah, pues venía a ver si me podía dar trabajo. Ya ve que allá en mi pueblo pues no hay trabajo. Claro que sí. Aquí hay mucho trabajo. Y muchos caballos. ¿Sabes montar a caballo? Claro que sí. Qué bueno. Oye, ¿te gusta el campo? Sí, mucho. Qué bueno, porque vamos a sembrar. Sí, claro. Entonces, ¿eso quiere decir que me puedo quedar con ustedes? Claro que sí, mija. Ok. Reno, dígame, patrón. Llévale a la mejor habitación que haya. A la orden. ¿Me acompaña, señorita? Claro que sí. Ya ves, carnal. Ella va a ser la indicada para repartir toda la merca en bares, en escuelas, en lo que sea. Vas a ver que nos va a ir muy bien. Fuentes, ¿cómo vas con la información del M1? Muy bien, mi comandante. Ya tenemos localizados algunos de sus ranchos. Afirmativo. A ver, muéstramelo, por favor. ¿Qué crees, chacal? ¿Qué pasó, patrón? Me acaba de llamar Margot.
Y este hijo de la chingada rajó. Se lo dije, patrón. Prepara las armas. Vamos a darle la madre mañana a Madrigal. Le recuerde, patrón, que tenemos que hacer una entrega. ¿La mercancía? No, déjale, llamo a mi compadre. Que nos eche la mano. Tú y yo vamos a rajarle la madre a Madrigal mañana. No necesitamos más gente, que los muchachos vayan con el compadre. ¿Te parece bien, patrón? ¿De acuerdo? Claro. Hola, patrón. Aquí está su servicio, patrón. Aquí se la cuido. Está bien, Momo. Gracias, patrón. Ahí te la encargo. Claro que sí, señor. ¿Me puedes dar una lavadita? Claro que sí, jefe. Con respeto. Otra trucha, ¿eh? Simón. Mi comandante. Sí, adelante. Tenemos un K1. Sí, se afirmó. Hacemos el R8. Está ubicado en el restaurante Azteca, en la calle Pinos. Al parecer es propiedad del M1. Fabrican las armas. Sí, es correcto. Ahorita hablo a central para que nos apoye con el grupo Zorros. Afirmativo. Ya estoy lista para el jale, padrino. Así me gusta, mija, que seas chingona. Mira, lo único que vas a hacer es entregar esos paquetes. Hay un bar que se llama El Marqués. Hay un señor que se llama Toño. Le dicen Cotija. A él se lo vas a entregar. Y te va a dar un dinero. Y de ahí se van al Jalisco, al bar El Nico. Tú ya sabes, Reno. Está bien, patrón. No se te olvide las escuelas, ¿eh? Allá en la Benito Juárez hay un vato que le dicen el Chueco. A él le entregas el paquete y él mismo te va a pagar. Enterado, primo. Mira, nomás no te lo vayan a robar. Ya ves que hay mucho culero en el camino. No se preocupe, patrón, ya sabe que yo siempre hago bien mi trabajo. Pues órale, a trabajar. Central, central, necesito apoyo. Mándeme al grupo de Zorros. Vamos a catear un restaurante llamado Aztecas, ubicado en la calle de Pino. Al parecer, ahí se está fabricando armas. Mira. Ese es el Marqués. Yo te voy a estar esperando afuera. Dos personas te van a estar esperando ahí para que les entregues el paquete. Ellos te van a dar un sobre con dinero. Uno de ellos es el Cotija. Él es un gordito, peloncito, llenito. Viene con su pareja. Oye, mi amor, ¿qué la gente que trabaja aquí no sabe que nosotros somos los dueños? Mira, mami, entre menos sepa la gente que nosotros somos los dueños de este lugar, es mucho mejor. Bueno, eso sí. En X3, afirmativo. Hay un X10 en el restaurante Azteca. Enterado, vamos para allá. Muchachos, hay un R10 en el restaurante Azteca. Vámonos. Puedes checarlas. Todo está bien.
No te preocupes. Yo sé que se puede confiar en ti. Sonaron detonaciones de metra y cuerno de chivo. ¿Patrón? Aló, déjalo pasar. Patrón, ya llegó la tina. Estoy afuera. Muchachos, la policía, vámonos. ¿Qué pasó, Lucas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pero hay un pequeño problemita. ¿Cómo que un pequeño problemita? Confiscaron el lugar. Está hasta la madre de policías, cabrón. Estoy seguro que alguien nos puso el dedo. ¿Qué tanto teníamos ahí, Lucas? Tuvieron muy pocas armas. Unas cuantas cajas de cartuchos. Y las R-15. Y las M-60. Y las granadas que... Patrón. Esas las tenemos en otra bodega. Y yo diría que fuéramos. A ver, no sea que estos güeyes nos vayan a chingar después. Tiene razón, Nina. Cuéntenle a la gente. ¡Pero muévanse ya! ¡Órale! Cabrón, bájale una rayita. Hicimos un trato tú y yo, cabrón. ¿Te acuerdas? Dijimos que lo que así se hablaba, aquí se quedaba. Y no lo cumpliste. Y así fue, cabrón. Ya lo sé todo, cabrón. No te hagas pendejo. ¿De todo? Viste de chiva. Yo soy de huevos, cabrón. Y si no crees, pues chingas a tu madre. ¡Hazte la tuya, cabrón! Mi amor, ¿ya viste el retén? Puta madre, sí. ¿Qué hacemos, patrón? Muchachos, se van a tener que bajar de la camioneta. Solamente vamos ahí nosotros dos. Tenemos que despistar. Patrón, no podemos dejarlo así solo. No se preocupe. No es muy riesgoso lo que tiene que ser, patrón. Ya les dije que no se preocupen. Hagan lo que les dice mi marido.
Ok, está bien. Buenas tardes, señores. ¿Hacia dónde se dirigen? Estamos aquí nada más pasando el pueblo. Esta es una revisión de rutina, ya que se corre el rumor de que hay mucho tráfico de armas y de drogas por aquí. Bajen del vehículo, por favor. En el rancho de M1, salidas, entradas, me informas de cuánta gente hay ahí. Afirmativo, comandante. Valentano. Bienvenida, Margot. La bendición de Dios está contigo. Gracias. Y de los santos. Mira, te traigo al Chema. Él era agente del Homie, pero ahora está de nuestro lado. Excelente, excelente. Bienvenido. Bienvenido al equipo. ¿Cómo dijiste que te llamas? Chema. Chema, sus órdenes, señor. Hombre, bienvenido, Chema. Bienvenido al equipo del Calentano. Gracias, señor. Estamos a la orden. ¿Calentano? He estado tirando mis caracoles. Mis caracoles me han respondido que al Homie se le está acabando sus días. Tenemos que prepararnos para... ¡Excelente! Tus predicciones siempre son perfectas. Esperemos simple y sencillamente los tiempos. ¿Qué te parece? Gracias a Dios. Nunca me fallan mis predicciones. Exactas. Híjole, disculpen que los interrumpa, pero creo que nos tenemos que ir. No sea que el patrón se vaya a enterar de que andamos por aquí. La verdad no quiero tener enfrentamientos, no sea que le vaya a dar un plomazo. ¡Ey! Tranquilo, Chema, tranquilo, Chema. Estás en mi equipo y las órdenes, el momento y las instrucciones las doy yo. ¿Calentano? Recuerda que los caracoles me van a decir el momento justo para atacar. Te dejo esta protección. Que Dios y todos los santos y Yemayá me siga protegiendo. Gracias, Margot.
Ay, mi amor, la verdad pensé que no la librábamos. Ay, mi amor, siempre les he dicho que confíen en mí. ¿O que no somos chingones o qué? Yo siempre he confiado en ti, M1. ¿Te vino que está a tiempo? No fue nada, Lalito. Bueno, y por cierto, ¿cómo les fue a ustedes? Sí, ya todo listo. Ya cambiamos todo al otro rancho. Todo está bien. Tenemos granadas. Todo está completo. Muy bien, los felicito. Gracias, patrón. Bueno, pues ya tenemos el cargamento arriba en la camioneta. Muchachos, ustedes se van a cuidar el rancho. Y ustedes se van con nosotros a la entrega con el homie. A descansar. Está bien, patrón. Está bien, patrón. Marca al homie. Claro que sí, amor. Homie, buenas tardes. Mi marido quiere hablar con usted. Sí, hasta luego. ¿Qué tal, homie? Pues aquí marcándote para avisarte que mañana te llevamos tu cargamento. Sí, completito. Perfecto, ahí nos vemos entonces. Bien. Está hecho. Que me faltaba. Pinche retén. ¿Sabes qué, Juanita? Te vas a tener que cruzar tú sola. Y allá me esperas. Ok, Reni. Es muy fino ese, ¿no? Hay que juntarlo con los más finos. Y mira. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó, Vale? ¿Se encuentra el machi por acá? ¿Qué cree? Que salió a verlo de una jugada de unos gallos. Y va a tardar un poco, pero en cuanto venga, le damos su recado para que se comunique contigo. Bueno, pues díganle que lo ando buscando. Me urge verlo. Sí, estamos. Nos vemos. Hasta luego. Pasen buena tarde. Órale, pues, que le vaya bien. Que le vaya bien. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Adelante. Centenario con Torrelanda, jefe, ahí en la colonia San Miguel. Dos litios por la 74 cuarta. Nuestro caballero. Tardes, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el rancho del conejo. ¿Le podemos hacer una revisión? Por favor. Es una rutina. ¿Todo bien, Resendiz? Todo limpio, mi comandante. Perfecto, adelante. Vamos a retirarse. Adelante, Fabio, muchas gracias. Todo limpio.
Espera. Bueno. Margot, te encargo a mi hijo, que tengo un negocio que atender. Sí, señor. Ven, hijo, te voy a enseñar cómo se ven ustedes. Perdón por la tardanza, homie, pero ya estamos aquí. No te preocupes, N1. Tú nunca fallas. Le trajimos todo lo que pidió. Eso espero, señora. Bueno, pues a lo que venimos. Nin, entrégale al señor. ¿Cómo ves, güero? Chema. Sí, señor. Entrega el dinero. Bueno, homie, si acaso necesitas algo, nos buscas. Yo te hablo. Thank you.
Ya se va a poner mejor tu hermano. Eso creo. No se muere. Claro que no. Para hacer pedazos esos pendejos. Este no se muere. Tiene más vidas que un gato. Mira que te lo dice la bruja malvada. ¿No sabes quién me tiró? Oiga, patrón, ¿y cómo va con lo de Margot y el homie? Eso Margot ya lo tiene todo controlado. Oiga, ¿y cómo conoció a la Margot? Pues mira, nos conocimos desde niños, desde muy pequeños. Nada más que esa cabrona se dedicó a la santería y brujería y esa madre. Pero sé que son amigos de tiempo. No, chacal. Espérame tantito, no te confundas. Ni te equivoques. Y escúchame. Los amigos no existen. Bueno, no se enoje, patrón. Pero una suposición nomás. ¿Y lo del cómic, cómo está? Cada vez estamos más cerca de que este cabrón caiga. Margot ya lo tiene bien trabajado. Y el machis, pues ya me lo puso de a pechito. ¿Para qué soy bueno, mi calentano? Pues aquí visitando al jefe de jefes. Me da gusto saludarte. Y también vengo a decirte las cosas de frente. Porque no me gusta que te traigan chismes, machis. ¿Pero qué pasó? Te veo muy encabronado. La verdad sí estoy encabronado. Tú sabes que en este negocio las traiciones no se perdonan, machis. Le di en la madre a Madrigal. Y también quiero chingarme al homie. Y quiero contar con tu apoyo. Conmigo puedes contar. Y si les vas a poner en la madre, ponles. Gracias por la confianza, machis. Pero no descuides la plaza. Todo está de acuerdo a lo planeado. Muy bien, patrón. Esto ya se puso cabrón. Hay una guerra entre el homie y el caletano. Patrón, tiene usted que hacer algo. Estos cabrones ya armaron una revolución y de paso nos van a llevar entre las patas. Tienen razón, muchachos. Voy a hablar con los jefes de plaza porque este ya se armó un desmadre. Luis, encárgate de eso. Está bien, patrón, con permiso. Vale, encárgate de las armas que trajo el homie. Como ordene, jefe. Con permiso. Oye, hermano, ¿qué te está pasando? Te veo muy descuidado, muy ido de la mente, como que no te importa nada. ¿Qué onda, cabrón? Pues yo me he sentido mal. No, que estos pinches pistoleros valen para pura madre. La pinche mercancía ya no se vende igual. Pues ya no, pero no es para que estés tan mal. Debes echarle ganas para que el negocio siga adelante. ¿Por qué no vas con la brujita esa que te dé una limpia? A ver qué hijo de la chingada. Mira, a mí me curó. Pues eso ya lo sé. Pero ¿qué no ves que la otra vez la mandé a chingar a su madre? A ver, cabrones. ¿Quién les dio permiso de disparar? ¿Qué no ven que el M1 es muy peligroso? Y con ese cabrón no se juega. Fue el pendejo del güero. Empezó a manipular las armas, no pensando que eso fuera a pasar. Tranquilo, homie. Fue un accidente. Además, ¿quién iba a saber que el muchacho se libere una bala? O que la chingada. ¿Y que ese pendejo no sabe manejar las armas o qué chingados? Ahora tú estás en un problema conmigo. Tú ya sabías lo que iba a pasar. ¡Pinche bruja pendeja! ¡Gallo! ¡Ve por ese pinche huevo! ¡Se lo quiero ver aquí! ¿Y ustedes? ¡A la chingada! ¡No los quiero ver! ¡Órale, a la chingada, cabrones! ¿Y tú qué esperas, pinche bruja pendeja? ¡Órale! Tranquilo, carnal. Además ya te dijeron que fue un accidente. Ya cálmala. Ahorita que venga ese pendejo no se la va a acabar. Esa pinche vieja es muy sentida. Eso vale madre, tú le estás pagando. Mira, vamos, que te den una limpia y luego la mandamos a chingar a su madre. Porque además yo la he visto que anda con los pistoleros ahí muy pegadita. Yo pienso que no quiere jugar chueco. Te lo aviso nomás, porque hay que darle la madre. Bien hecho. ¿Cómo sigues, Nin? Mucho mejor, patrón. Lo hemos cuidado muy bien, patrón. Yo siento que mañana ya está al 100.
Perfecto. Me da muchísimo gusto escuchar eso. Estamos aquí, M1. Muy bien. Qué bueno que llegan, porque así necesitamos planear muy bien cómo le vamos a caer al homie. Lucas, Lalo, quiero que investiguen muy bien dónde se encuentra el homie, porque con lo que pasó, casi estoy seguro que él ya se movió de lugar. Ok, está bien. Vámonos. ¿Qué pasó, mi homie? ¿Otra vez por aquí? Pues sí. Tuve un conflicto con el M1, porque anda de terco que nosotros lo traicionamos. Uno de mis hombres se le soltó el tiro. Tú y tu pinche gente valen pa' pura madre. ¿Y las armas, qué pasó? Por eso no te preocupes. Las armas ya las tengo. Lo único que quiero es que me cambies de territorio, porque no quiero tener problemas con el M1. Pues haré lo que pueda. Estate al pendiente. Ah, y de tu encargo ya lo tengo. Es el Calentano. ¿El Calentano? ¿Quién es ese güey? Pues eso ya te toca a ti averiguarlo. Bueno, pues al menos ya tengo el nombre. Oye, si me cambias con mi sobrino de territorio. Padrino, ¿se siente bien? ¿Todo bien? ¿Le traigo un vasito de agua o algo? ¿Qué, mira? A ver, a ver, siéntese tantito. ¿Qué te pasa, carnal? ¿Te sientes bien? No, no sé qué mal, chingado, ¿no? Me está pasando. Me siento como mareado. Pues vámonos que te den un chequeo. Vámonos, no hay que esperar. Todavía te cae, ten cuidado. ¿Tierra? Padrino, su chaleco. Oiga, patrón, ¿cree que le haya traicionado el homie? Es la misma pregunta que me hago yo, y no lo puedo entender. Yo nunca pensé que el señor se fuera a portar de esa manera. Se veía muy derecho. Listo, M1. Ya tenemos ubicado el rancho del homie. Qué bien, fue muy rápido. Así me gusta. ¿Y dónde está? Están en el rancho de Cielito Lindo. En el kilómetro 40, rumbo hacia el norte. Muy bien. Fíjense bien lo que vamos a hacer.
Lucas, Lalo y el pelón. Mañana nosotros nos vamos primero. Nin, Genaro, ustedes se llevan la otra camioneta mañana. Está bien, patrón. Allá los espero. Ahora sí que prepárense porque mañana nos espera una jornada muy difícil. Ahijada, me tienes bien sorprendido. Has hecho el trabajo muy bien. Yo creo que ya no es necesario que te acompañe al reno. Tú lo puedes hacer. Ahí están los paquetes. Llévalos. Sí, padrino. Así será. Y de tu papá no te preocupes, ahijada. Él ya tiene todo. Ya te le mandamos a hacer una casa. Tiene ganado también. Ahora que regreses, vas a notar el cambio. Y pues todo gracias a ti, porque sí has trabajado muy bien con nosotros. Bueno, pues vamos a darle. Con permiso. Y tú, Reno, quiero que te vayas al Agua del Toro. Allá tenemos una bodega, tenemos armas y drogas. Por favor, vete, echa una checadita. Nosotros no hemos podido ir. Así será, primo. Y ya sabes, tú eres de confianza. Y cuidado con abrir la boca. Así es que darle. Está bien, patrón. Ya sabe que de aquí nada sale. Con su permiso. Chema, ya sé dónde está la bodega del homie. Jálate. ¿Qué pasó? Ya hicimos lo que nos dijo, patrón. Le dije a Camila que nos mandase a cargar gasolina y se quedó tranquila. Perfecto. ¿Y la jefa hoy no vino? No voy a arriesgar a mi mujer en este enfrentamiento con el homie y su gente. Te felicito por no poner a Camila en peligro. Gracias, Lalito. Así tiene que ser. Vámonos. Ok, entendido.
¡Quieta! ¡Está detenida! ¿Detenida por qué? Por tráfico de armas y delincuencia organizada. ¿Tienes alguna prueba? Las suficientes para refundirla. Muchachos, llévensela. ¡Hijo de la chingada! ¡Guarde silencio! Todo limpio, superado. A ver, mi comando, ustedes se quedan aquí. A ver tú, Fuentes, acompáñame. ¿Mi comandante? Sí, adelante, te escucho. Tenemos una mujer detenida y al parecer es la esposa del M1. Solicito instrucciones, mi comandante. Sí, es correcto. Hacemos la detención y la presentamos al MP. Ok, enterado. Procederemos de esa manera. Ok, pendientes. Cambio fuera. Ese lugar, muchachos. No deben de tardar en llegar. Estos pendejos se equivocaron al querer traicionarme, pero no saben con quién se metieron. Nada más con el M1. Y ya saben, la señal para entrar es la granada. Distribúyanse. ¿Qué hay, entendido? Clint, esconde la camioneta. Está bien, patrón. ¡Viene camioneta! Sí, buenas tardes. Quiero hacer una denuncia. En el rancho El Chilito, en el kilómetro 40, hay hombres armados. Entran y salen vehículos. Y estoy seguro que es droga lo que trafican. Patrón, no cabe duda que estés bien chingón. Chacal, no todo es brujería. Hay que ayudar a Margot. Claro que sí, patrón. Y hay que ser inteligentes. Muy bien. Vámonos, chacal, porque la mercancía hay que entregarla. Muchachos, quiero que mantengan los ojos bien abiertos, porque el M1 no se va a quedar así. Sí, señor. Y tú, gallo, llévate unos hombres y mira la parte de atrás. Venga, enterado. ¡Muérdame!
capturan. Necesitamos apoyo. Aquí tenemos uno Z1. A ver, Cepeda, a la derecha. González, a la izquierda. Ahora, ¿qué chingados está pasando? Valió madre, carnal. Nos sorprendió el M1. Lleva la chingada con ese cabrón. Gallo, cúbrenos. Gerardo, ustedes quédense aquí. Sí, señor. Pinche madre. ¡Pato! ¡Pato! ¡Vámonos! ¡Pato! ¡Pato, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Que mis predicciones no fallaran. Vamos a dejar que el M1 quede su madre al homie, te lo dije. Que se rompa su madre entre ellos. Es más, vamos a avisar al Cayetano que estos cabrones se van a dar. Y a los muchachos, ¡corre, vámonos! ¡Vámonos, pues! Levántate despacito. No quiero que hagas una pinche mamada, ¿eh? ¡Ah!
siempre fui derecho contigo y me traicionaste. Mira, M1, lo del plomazo fue un accidente. A mi trabajador nunca le di órdenes que disparara. ¿Qué hiciste, cabrón? ¡Ataste a mi hermano! ¡Cállate, pendejo! ¡Mientes! Lo dices para salvar tu pinche pellejo. Te va a cargar la chingada, cabrón. Mira, si no me crees, si te sientes con muchos huevos, pues cálale, cabrón. ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Policía federal! ¡Están rodeados! ¡Oh! ¡Oh! Sentí tu vibra. ¡Qué buenas noticias me traes! Calentano, todo positivo, positivo, positivo. Con la novedad de que al homie ya está 10 metros bajo tierra. Bien muerto el pendejo. ¿Qué te dije? ¡Perfecto! ¡Excelente! Sí, iban a terminar así. Se iban a dar en la madre entre ellos. Y eso no es todo, patrón. Ya tengo ubicada la bodega donde está la merca, las armas y hasta dinero. Perfecto, Chema, ¿y qué esperamos? Vamos por el dinero, por las armas y todo lo demás, lo que está en la bodega. No sé qué otros cabrones vayan a ganar. Por cierto, esa arma va contigo, ¿eh? Te queda muy bien. Cárgala siempre. Es una orden.